ejecutado el posible sicario que intentó asesinar, quitarle la vida a Alejo Vidal Cuadras. Las investigaciones policiales siguen abiertas, siguen adelante. Hay muchas noticias contradictorias y hoy queremos hablarles de ellas. La policía hasta el momento ha detenido a 3 personas, pero todavía busca al sicario que cometió el intento de asesinato. Los investigadores dan por supuesto que debe utilizar documentación falsificada al pesar contra él una requisitoria internacional por homicidio en Francia. También se teme que haya podido huir de España. La investigación para esclarecer la autoría del atentado contra Alejo Vidal Cuadras sigue en marcha, pero anoche en El Mundo al Rojo se dio una información que, de ser cierta, y nosotros vamos a seguir abundando en ella, podría llegar a cambiar, trastocar, alarmar, desde luego puede dar un giro de 180 grados a este suceso reciente. Está esa noticia también de esa muerte en el periódico Ideal. Efectivamente, saca, dice que haya muerto a un hombre en Alendín. Una llamada alertó al 112 sobre las 19:30 de la presencia de un varón tirado en el suelo. No obstante, hay mucho más aclaratorio, don Jesús, lo que me traslada este policía de este chat policial, ¿verdad? Porque me traslada no solamente esa captura de pantalla que acabamos de ver, también esos vídeos. Directamente a la captura de pantalla decía que la habían ejecutado. Sí, sí, tal cual, así dice. Ahí lo pone, decía, dice, tal cual lo cuento, me suena ejecución, dice, para evitar que el muerto hable y delate a implicados más poderosos. Con Gabriel Araujo vamos a hablar nosotros también hoy en La Huella del Crimen. Una noticia, naturalmente, siempre tomando las distancias oportunas, pero que podría significar un giro de 180 grados a este caso de la crónica negra en España, de la crónica negra más reciente. Vamos a retomar nuevamente el caso de Daniel Sancho, sí, el caso que no cesa. Ahora parece ser que en su defensa diría que Edwin Arrieta intentó agredirle sexualmente y que él lo único que intentó fue defenderse. El ya célebre hijo de Rodolfo Sancho y nieto del inolvidable personaje de ficción Curro Jiménez sostendrá que cuando quiso dejar la relación con el cirujano colombiano, este trató de agredirle sexualmente en el bungalow de Tailandia, y 2 detenidos en los registros de Olot en Girona por la radicalización o posible radicalización islámica. El operativo, fruto de una investigación conjunta entre 2 cuerpos, está dirigido por la Audiencia Nacional, que mantiene el secreto de las actuaciones. Las mismas fuentes han explicado que la investigación sigue abierta y 2 detenidos en Vitoria por robarle más de 100.000 euros a un anciano, y da la casualidad, fíjense qué falta de compasión, que ese era el único dinero que tenía este anciano. Le han dejado casi en la calle. Los hechos comenzaron en 2021 y desde entonces la presunta autora hizo numerosas extracciones en cajeros automáticos y pagos de hoteles con la tarjeta bancaria de la víctima, y han desarticulado una red de estafas bancarias a través de SMS, así que tengan cuidado, porque si ayer les hablábamos de una estafa por WhatsApp, ojo, esto no para. Hoy vamos a hablar de posibles estafas, usted puede ser víctima de ellas, pero a través de SMS.
Casi un año y medio de investigación ha permitido a la Guardia Civil de Zamora desarticular un grupo criminal. En total se han contabilizado unas 40 víctimas a las que se ha estafado una cantidad de unos 180.000 euros, aunque más de 100.000 de ellos han logrado por fin ser recuperados posteriormente. Y vamos con un aniversario tremendo, sangriento, brutal. 40 años se cumplen del sangriento suceso de Garabelo, que recuerda muchísimo a otro suceso terrible, Asbestas. Esto y mucho más hoy en La Huella del Crimen. Bienvenidos. Como es habitual, con un nutrido grupo de colaboradores, hoy vamos a informarles, vamos a analizar, a diseccionar cada uno de los casos que les he contado. Por mi parte, si esta gripe me lo permite, así que discúlpenme porque muy fina hoy, la verdad es que del todo no estoy. Armando Pérez del Arco es abogado y director de Legales en las Ondas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Gracias por invitarme. Todo lo contrario. Estamos así con distancia para no contagiar trancazos. Y también con nosotros, queridísimo Carlos Capa, periodista. Bienvenido. Muchas gracias, María José. Siempre un placer. Bueno, la verdad es que es tremendo, señores, la cantidad de noticias no dejan de sucederse en torno a la investigación del intento de asesinato del diputado del Partido Popular y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. No dejan de sucederse una y otra noticia. Se habla de detenciones, se habla de un posible sicario, se habla de un tunecino que podría ser este sicario. En cualquier caso, hay una persona que ha desaparecido. Y aquí, el grueso, que estamos esperando la conexión inmediata ya con Gabriel Araújo, que es la persona que tiene todos los datos de este, de esta deriva, de este otro lado de la noticia de la cual se hablaba ayer en este programa, la posibilidad de que esa persona que la policía dice que está desaparecida, a quien atribuyen efectivamente el disparo, el autor material de estos hechos, esta persona que la policía dice estar desaparecida, Gabriel Araújo, ahora hablaremos con él, recordamos que él es perito informático, perito informático forense, y va a trasladarnos unos datos y unas pruebas, en mi opinión, absolutamente sobrecogedoras, que podrían demostrar, siempre cuidado cómo conjugamos el verbo, podrían demostrar que esta persona que está buscando la policía está muerto, y no está muerto porque se haya intoxicado, está muerto porque lo hubieran matado. Y lo que parece que está claro es que esto obedecía órdenes de arriba. ¿Qué primer análisis? Bueno, yo entiendo, y además se dijo así, con lo que tenemos, pues que sí que, primero, a bote pronto sí se le podría llamar sicario, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si realmente ha habido una ejecución, tú hablabas de desaparecido, luego ha aparecido un cadáver. Si realmente ha habido una ejecución, es muy probable que sea un sicario. ¿De dónde? Pues no se sabe. Pero no ha sido un grupo que haya disparado, pienso yo, y haya ido a por Alejo y no lo haya matado, sino que posiblemente los sicarios, cuando el otro día oía yo en televisión, y creo que tiene toda la razón, un sicario le tiene más miedo al de arriba. Si realmente no hace acierta, lo que le han mandado,
que al mismo hecho de no haber realizado la operación, ¿sabes? Tremendamente periodístico, Carlos Capa. Sí, la verdad es que, bueno, primero, enhorabuena, ¿no? Abrir la aguja a sus fuentes. Inmediatamente le vamos a dar paso, este, nos está esperando. Y a este programa y a esta cadena de Distrito Televisión que ha podido poner en marcha esta noticia de alcance, ¿no? De actualidad. Con toda la prudencia del mundo, porque por todo supuesto. Esto es siempre. Hay que cogerlo siempre hasta que no haya hecho con determinadamente probadas. Hay que cogerlo con pinzas, pero lo cierto es que aquí hay cosas que son muy extrañas, pero. Elementos que parecen muy claros. No es un crimen espontáneo, es un crimen premeditado, por lo tanto podemos hablar de esos sicarios, y es la Audiencia Nacional, solo competente en actos determinados, el terrorismo entre ellos, para investigar estas cuestiones. Por lo tanto, en fin, parece que vamos perfilando un poco el camino de la investigación. En cualquier caso, esto parece un puzzle donde nos faltan piezas, pero... Yo ayer me quedé pegada a la televisión, Gabriel Araújo, me quedé pegada al mundo, al rojo. Nuestro colaborador de Distrito Televisión, de manera muy especial, de Jesús Ángel Rojo en el mundo al rojo. Bienvenido, Gabriel. Recordamos, perito informático forense, brutal lo que yo escuché anoche, Gabriel. Hola, muy buenas, María José. Gracias por la invitación. Al contrario. El agradecimiento es mío porque quería tener esta posibilidad que da la comunicación, que da el periodismo, que es quedarte pegada viendo una noticia y tener esa enorme fortuna de poder tratarlo tú al día siguiente. Cogiendo siempre con pinzas, naturalmente, esta información que destacaba el mundo al rojo, quería pedirte, por favor, que compartieras con nosotros. Yo he dado titulares, ¿no? ¿Podría ser haber sido ejecutado el sicario que intentó asesinar a Vidal Quadras? Bueno, ¿cabe esta posibilidad? Sí, era muy importante el día de hoy que se arrojara luz, y bueno, lamentablemente es que se arrojan más interrogantes, María José. Yo no esperaba realmente la reacción de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y también, tampoco del delegado del gobierno. Y del alcalde de ese municipio, que cada uno tiene un relato diferente, ¿no? Y esto es realmente preocupante porque arroja más dudas. Yo esperaba que a esta hora ya lo hubiéramos descartado o confirmado, pero es que no lo podemos ni descartar ni confirmar. Estamos por mucho en que... las mismas. Yo estaba Estamos también esperando es a más, esta tenemos... hora del programa. Sí, además tenemos más interrogantes porque han aparecido nuevos datos que, claro, al final, y además por la propia actitud de las propias autoridades que están en esta cuestión, pues lamentablemente nos arrojan más dudas. Para hacerte un resumen, ¿verdad? En el día de ayer, este asesinato estaba siendo silenciado. Nadie hablaba sobre este asesinato, que era muy, muy importante, porque es un asesinato realmente duro, con escopeta, o sea, vamos, era una ejecución. Los policías locales hablaban ya de ejecución. La Guardia Civil, de repente, y todas las autoridades ordenaron silenciar completamente ese crimen. De hecho, no se supo nada hasta el día de hoy, que empezaron a publicar por nosotros haber anoche emitido esto, pues esta mañana recién se pusieron a publicar los medios. Había solamente un articulito. Es decir, y esto es muy, muy importante en este puzzle que yo decía que no encajan las fichas. A partir de anoche, a partir ya de la madrugada, que efectivamente vosotros en Distrito Televisión, en el mundo al rojo, dais todo lujo de datos, alguno quizá nosotros también aquí vamos a poder tener la oportunidad de compartirlo, pero sois vosotros los que anoche, ya casi frisando la medianoche, se dan todos estos datos que apuntan efectivamente a una muerte. Es a partir de ahí cuando empiezan a salir noticias, pero casi de manera inmediata y sobre todo a primera hora de la mañana. Es así, ¿verdad? Sí, efectivamente. Además, son los propios policías locales los que conectan, y además he compartido el chat y he compartido incluso el audio, los que conectan este asesinato de ayer con el caso de Vidal Quadras, ¿no? Porque, claro, había muchas cuestiones comunes, ¿verdad? Pero lo que nos arroja todavía dudas y es precisamente la contestación de la Fuerza y Cuerpo del Estado, que por un lado dicen que no tienen vinculación ninguna, y por otro lado el delegado del gobierno dice que no tienen vinculación ninguna porque
ese ciudadano de origen magrebí vivía perfectamente allí, en esa finca, porque ya sí está confirmado que su propietario está vinculado al Partido Socialista, al PSOE, de allí, es un apoderado, un interventor del PSOE, con lo cual arroja más dudas con respecto a esta cuestión. Otra cosa es que él supiera el pelaje. Claro, no, el pelaje del individuo que le había alquilado ese lugar. Pero los hechos son los hechos. Ya decimos que no, pues, naturalmente él sabrá, o quizá desconozca a quién se lo había alquilado, pero lo que está claro, qué casualidad, es que hay esta relación, ¿no? Claro, y fíjate lo importante que tiene esta circunstancia con el relato que han hecho las propias autoridades, el propio delegado del gobierno hoy, que dice que ese era un vecino de allí, del municipio, y luego sale el alcalde, Francis Rodríguez, negando tajantemente esto. Ahí no le conocen, ese no tiene vinculación ninguna con el municipio, lo ha dicho el propio alcalde. Quiero decir que tenemos por un lado el relato local, o sea, de los vecinos, de la gente de allí, y otro relato externo, exógeno, que completamente contradictorio, ¿no? Permíteme, permíteme, por favor, que ofrezcamos a los telespectadores de La Huella del Crimen, para aquellos que no estuvieran ayer en El Mundo al Rojo, poder ofrecerle un vídeo, además que nos hiciste llegar, si no, yo no estoy equivocada, y que es altamente descriptivo. Está esa noticia también de esa muerte en el periódico Ideal. Efectivamente, saca, dice que haya muerto a un hombre en Alendín. Una llamada alertó al 112 sobre las 19:30 de la presencia de un varón tirado en el suelo. No obstante, hay mucho más aclaratorio, don Jesús, lo que me traslada este policía de este chat policial, ¿verdad? Porque me traslada no solamente esa captura de pantalla que acabamos de ver, también esos vídeos. Directamente a la captura de pantalla decía que la habían ejecutado. Sí, sí, tal cual, así dice. Ahí lo pone, decía, dice, tal cual lo cuento, me suena ejecución, dice, para evitar que el muerto hable y delate a implicados más poderosos. Este era un punto, se emitió otro vídeo, y además también se emitió una conversación de un chat. Si yo no estoy equivocada, habías distorsionado, habías tenido lógicamente la prudencia de distorsionar la voz para que ese policía local... ¿Era un policía local quien hablaba? Sí, sí, efectivamente, sí, sí, era no fuera para proteger su identidad, evidentemente. Identificado. ¿No? Claro, efectivamente. Bueno, y como esto fue en tiempo récord, María José, porque fue, pues esto, entre que confirmar todo esto en 10-15 minutos, sí, sí, pues pudimos preparar ese audio. Pues lo de anoche fue un ejercicio contrarreloj y una información muy, muy, muy completa. Y hay una cosa muy importante en este aspecto, María José, es que los policías locales son los únicos que tienen competencia con respecto a las cámaras de tráfico dependiente del ayuntamiento, y ellos confirman que hace dos días precisamente se cambiaron, se movieron esas cámaras para no captar la entrada a esa finca. Así que podemos realmente aquí colegir o tener como deducir que si este atentado realmente no tiene ninguna vinculación con Vidal Quadras, sí que está ocultando una trama importante, incluso hasta con el narcotráfico, como están hablando por ahí, también otros medios dicen que es un ajuste de cuenta el narcotráfico, como siempre dicen que es un ajuste de cuenta, cuando no saben muy bien cuándo es un asesinato, dicen que es un ajuste un recurso, de cuenta, ¿no? Es sí, un buen sí, recurso. Sí. Bueno, peor todavía, como digo, peor, porque si es un ajuste de cuenta, eso, si se ha movido y se iba a justiciar o ejecutar a esta persona y se ha movido las cámaras, ahí tiene que haber alguien importante vinculado con esta trama, ¿no?, de narcotráfico. O sea, que peor, o sea, yo me he quedado más inquieto todavía. O sea, si no tiene nada que ver con Vida Cuadra, pues estamos hablando de otra trama también muy preocupante vinculada al narcotráfico y con alguien realmente poderoso, ¿no?, de la zona. Comparto esa impresión, esa sensación, y precisamente justo iba a subrayar que en cualquier caso, ayer subrayabais de manera muy clara que todo esto obedecía a altos mandos. De hecho, si esa persona había sido ejecutada, era para que no hablara, para que no delatara.
Hay otra cuestión relevante, María José, con respecto a la preocupación que evidencian los propios investigadores de la Brigada de Información Central, que dice, se quejan de que les están boicoteando la investigación desde dentro. Esta es otra circunstancia, que esto sí ha sido publicado, esto no es bulo, nada de lo que estamos diciendo es bulo, sino que esto sí que ha salido publicado, y estos mandos están muy descontentos porque desde dentro les están reventando la investigación. De hecho, se quejaban de estas detenciones fueran prematuras y que hubieran alertado realmente a los verdaderos culpables, los verdaderos cabecillas de este atentado. Por eso los policías locales, claro, conectaban esto con la cuestión de que se acelerara ese procedimiento y hayan ejecutado a este ciudadano en este pueblo, ¿no?, de Alendín. Brutal, 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 brutal es el adjetivo que me sale del alma. Vamos a seguir muy de cerca toda esta información. Entiendo que esta noche se seguirá abundando en el mundo al rojo sobre esta circunstancia, sobre este caso, sobre este suceso que, como bien dice Gabriel Araujo, cada vez hay más noticias, cada vez hay más información, pero cada vez hay más interrogantes. Y las que ayer se pusieron en el mundo al rojo son de tener en cuenta. Estaremos muy atentos esta noche a partir de las 12. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, María José. Un saludo a todos. Un saludo. Buenas noches. Igualmente, señores. Yo no entiendo, ahora ya con más datos. Yo no entiendo mucho, entiendo lo que dice, pero lo que yo no entiendo, yo no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo, es que un alcalde en un pueblo, aunque sea grande, no sepa que existe una persona y que el delegado del gobierno diga que sí, o al revés, no sé cómo lo ha dicho. Eso no lo entiendo. Y otra cosa que no entiendo es que la Brigada de Información Central, dos policías, no sé la escala, digan que se les está boicoteando y que además han sido detenciones muy rápidas. Cuando detienen es porque tienen toda la información, para eso se llama Brigada de Información. Todo eso a mí no me cuadra. Y no me cuadra porque estoy con Araujo y con vosotros en que aquí hay gente poderosa, que algo está pasando. No sé el qué, Carlos. Pues se está yendo, está de las manos, la Carlos. La verdad es que bien están planteadas las cuestiones, ¿no? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que todo esto empieza a estar un poco brumoso, ¿no? El propio hecho ya de por sí es llamativo. Estamos hablando de una persona de casi 80 años que en su día pues pudo tener una cierta relevancia en el mundo político, social, pero bueno, al final retirado hace tiempo. Que es un asesinato o un intento, afortunadamente, a plena luz del día, de asesinato de encargo, es evidente. Es decir, no hay un acto impulsivo de alguien que quiere robar y pega, no. Es evidente. Está claro, es evidente. La Audiencia Nacional atrae la causa. La Brigada de Información de la Policía Nacional investiga, por un lado, una moto quemada en Fuenlabrada, que no se sabe todavía si es la moto o no es la moto. En fin, aquí hay demasiados cabos sueltos, lo que siempre da indicio de que algo hay detrás, ¿no? ¿Qué es? Pues probablemente no lo sabemos todavía. Y algo hay, ¿no?, también, que desde que pasó, no sé cómo definirlo, si el intento de asesinato o sí, un intento de asesinato, sí, eso en toda fue regla, vamos. Un asesinato, sí, frustrado. Un intento. Claro. Sí, en grado de tentativa, ¿no? Yo me refería a que fuera pues una mafia, fuera. No lo digo yo ni vosotros, se está diciendo que se ha querido, los medios, que se está queriendo silenciar. Entonces, se está queriendo silenciar y ahora surge esto con unas declaraciones de unos policías que son la policía estrella. Todos los policías son estrella, pero la Brigada Central de Información es la élite. O eso creo yo, pero eso es así. Es así. Vamos a hacer una cosa, porque tenemos que irnos a publicidad, pero perfecto. Yo entiendo que tenemos ganas de hablar de este asunto. Pues vamos a continuar después de este alto en el camino, en el que vamos a seguir hablando de este primer caso y de otros cinco más, ¿eh?,
que cómo viene la huella del crimen hoy. Pero antes permítanme que les dé un muy buen consejo. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, pues ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto, fíjense, que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, pero inmediatamente regresamos. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes.
desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. De manera inmediata nos iremos con ese caso, con esa nueva declaración de Daniel Sancho. Ya saben que ahora subasta, al parecer, es decir que Edwin Arrieta habría intentado abusar de él, vamos, que intentó violarle y que él lo único que hizo fue defenderse. Pero eso tendrá lugar dentro de apenas unos minutos, porque estábamos inmersos en ese apasionante caso, tanto de la crónica negra como periodística, que ayer nos sorprendía desde El Mundo al Rojo y que me consta que hoy volverá a hacerlo, el caso del intento de asesinato de Vidal Quadras. Y precisamente tanto Armando Pérez como Carlos Capa querían hacer algunos comentarios al respecto. Es un asunto verdaderamente apasionante. Sí, es apasionante, pero es que además no hay nada claro. Yo, cuando nos hemos ido a publicidad, estaba diciendo que realmente desde el principio los medios, no es que lo diga yo, se ha dicho que se estaba silenciando, eso lo he oído yo en muchos sitios, y ahora aparece esto, que digo yo que cuando hay una grabación, pues claro, jurídicamente puedes ir contra una persona que se está inventando una grabación, que se está inventando una serie de chats. Quiero decir que nadie lo va a poner así porque sea mentira, puede ser, pero lo normal es que no. Y aparece esto, pues escucharme, a mí me da mucho que pensar, imagino que a todos. Sí, no, desde luego. Por eso decía que es uno de esos casos brumosos en el que nada parece claro, en el que van apareciendo cuestiones laterales que luego al final acaban teniendo un desarrollo, la moto de Fuenlabrada, ahora un muerto en Granada, tres detenciones, en fin, el malestar de la policía. Yo creo que todavía en esto hay bastante recorrido y espero que algún día podamos acabar de conocer la verdad y la verdad que es la que es. Puede ser una coincidencia, pero el caso es que cuando se el mismo día que se está debatiendo la investidura del presidente del gobierno, un dirigente político del Partido Popular, en su día, de Vox, más tarde, sufre un intento de asesinato, en fin. Aquí hay muchas variables que tendremos que seguir investigando y que tenemos que seguir difundiendo, lógicamente. Sin ninguna duda, señores, esto al final es el argumento de un verdadero thriller. Desde luego seguiremos pegados esta noche a la pequeña pantalla, cualquier dispositivo en El Mundo al Rojo, donde Jesús Ángel Rojo seguirá abundando y seguirá tirando del ovillo de este caso de la crónica negra, creo que ya sin duda para la historia. Cambiamos de tema nuevamente, esa serpiente de verano, el caso Daniel Sancho, pues la verdad es que no deja también de ofrecer más y más información. Parece ser que ahora el hombre dice que él fue agredido sexualmente por Edwin Arrieta. Quiso violarme, dice él, como pueden ver en este titular, y que él lo que hizo fue defenderse. Daniel Sancho, el joven español, le recuerdo, encarcelado en Tailandia por presuntamente matar y descuartizar a Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto, pues bueno, tiene una última baza para intentar evitar ser condenado a pena de muerte en este país. En su defensa, Sancho pues quiere repetir esto, que al parecer
esto ya lo ha contado él a su a un estrecho círculo, fundamentalmente a su familia, lógicamente. César Blanco, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer estar contigo. Hola César, lo mismo te digo. Siempre creemos que hasta el juicio no vamos a ofrecer más información, pero oye, nuestra capacidad de sorpresa es infinita, ¿eh? Desde luego, fíjate, yo estoy ahora mismo precisamente en Koh Samui, he estado esta mañana en Koh Phangan, me he recorrido la isla en la que supuestamente este chico asesinó al colombiano y he pasado 20 veces por el hotel, pues una isla muy pequeñita. Desde el punto de vista que se vive aquí, es que creo que el error que se está cometiendo desde España es interpretar el suceso como que hubiera sido en España. Aquí es otra manera de vivir, otra manera de interpretarlo todo. Ha puesto dos excusas, la que acababas de contar y que al parecer dice que el año ha ayudado a terceras personas. Eso aquí les da absolutamente igual. Ellos te sonríen, pero tienen clarísimo que si le han grabado en vídeo y le han grabado en vídeo comprando días antes las herramientas para cometer supuestamente delito, no tiene mucha escapatoria. Hablabais antes del presunto asesinato a Alejo Vidal Cuadras. Yo me acordaba del caso de Diana Kerr, de Gabriel, el niño de Almería. Si hubiera resuelto aquí en dos días, porque hay cámaras por todas partes, graban todo y lo tienen clarísimo. Así que yo creo que tiene pocas fisuras este caso. Además, curiosamente, tú estás, César Blanco, estás in situ, en ese sí. bellísimo lugar donde uh-huh. pues, en agosto tuvo lugar esta noticia tan terrible, tan sangrienta. Sí. Él, en la familia, cosa que tampoco entiendo, él, de alguna manera dice que él no era homosexual. A nosotros, naturalmente, la tendencia sexual de un individuo pues nos da exactamente igual, ¿no? Pero que ahora se quiera intentar demostrar que no existía esa vinculación, pero que finalmente él intentó violarle. Esta idea que está intentando trasladar la familia de, bueno, Daniel Sancho no era homosexual, tenía novia, ya lo vimos. Quizá se está intentando dar forma a esa posibilidad, la posibilidad de una agresión, en cualquier caso una agresión sexual. Como decíamos, en cualquier caso lo que él no niega, César, es que en ese sí. lugar donde tú estás en este momento, él compró esas herramientas porque él no niega haber descuartizado el cuerpo. Uh-huh. Tú fíjate que aquí con el tema sexual tienen menos complejos que tenemos en España porque existe un tercer sexo, que son los ladyboys, o sea, que en el tema sexual no tienen ningún problema, les da absolutamente igual con quién se acueste cada persona. El hecho es lo que van a juzgar. Todo apunta a pena de muerte, todo apunta a que el gobierno español luchará porque va a cadena perpetua y todo apunta a muchos las cárceles de aquí. Con lo cual yo pienso como tú que la familia está equivocando, se está metiendo la pata al tratar el tema como si estuvieran en España. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con aquello. Claro, porque ahora voy entendiéndolo todo tal y como lo estás contando, porque desde este lado, desde España, lo único, lo que se está intentando subrayar era que él se había convertido en un objeto sexual de Edwin Arrieta, pero efectivamente tú, en el lugar del crimen, bueno, tú dices, bueno, ¿y qué importa? Pues, ¿con quién te acuestas? ¿Con quién te levantas? Y desde luego la suerte que hayas corrido, si finalmente era lo que tú te imaginabas o si terminaste siendo pues, un objeto sexual en manos de este hombre colombiano, de Edwin Arrieta, que es una víctima bastante olvidada, por cierto. Sin duda, tú piensas aquí para alquilar una moto, yo no sé cuántas llevo alquiladas, entregas tu pasaporte y no te lo devuelven hasta que no entregas la moto. Es decir, te tienen totalmente monitorizado en todo momento. En concreto, en la isla de Koh Phangan, es una isla, es decir, muy pequeñita. Cuando la gente tira la basura, va a un vertedero en la que ciudadanos generalmente de Myanmar, la antigua Birmania, se paran a mano, ahí no estamos con la gaita de la Greta, y aparecieron partes del cuerpo al día siguiente. Le tenían pillado. Saben el día que entró, el día que todo lo que hizo en cada momento. Y insisto, yo creo que la televisión española, algunas, quieran ridiculizar a la policía tailandesa, es un error gravísimo, gravísimo. Coger un abogado español es como jugar al fútbol con una pelota baloncesto. Es que no te va a aportar nada porque son otras leyes tailandesas. Y por último, César, ya que estás allí, ¿se sigue hablando del caso tanto como lo hacemos en España?
No, mira, da la casualidad, la triste casualidad que en el 2016 otro español, creo que este asturiano, hizo un poco lo mismo con otra persona y no tenemos la mejor de las famas los españoles, pero como viven del turismo, intentan diluirlo aquí. Pues, tienes que sacar tú el tema y preguntar un poquito, si no pasan olímpicamente el tema. Lo dan por amortizado, lo dan porque saben lo que va a pasar, que seguramente sea pena de muerte, luego realmente cadena perpetua y según cómo se porta España, llegará a España en 10 años o en 20. César Blanco, muchísimas gracias. Feliz estancia en Tailandia, en el lugar del crimen, pero también en un lugar absolutamente paradisíaco. Gracias, César. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Un fuerte abrazo. La verdad, señores, desde el derecho y desde el periodismo, ¿no? Pues desde el derecho, si me lo permite. Por favor. Yo entiendo lo que dice César y además yo siempre lo he dicho y el otro día aquí de pasada lo dije, digo, si lo ha, hablando así de pasada de Sancho, dije, si lo ha cometido, porque no lo sabemos, porque ellos funcionan de otra manera, pero yo sí que quiero decir cómo está actuando el abogado, los abogados españoles. Los abogados, porque ha cambiado en diferentes ocasiones, no sé si esto va a favor o va en contra. Yo o, lo que creo es que... ¿Qué les ha llevado ellos, a tanto cambio? Ellos pues, no estarían contentos de cómo lo hacían y me imagino cómo lo harían y han cambiado. Entonces, él estaba acusado de un asesinato premeditado y lo que está claro es que ellos, no sé si tendrá efectividad o no, como dice César, pero ellos lo que quieren ahora mismo es quitar el asesinato, que haya una ocultación, que me imagino que allí se habrán enterado de que la pena por la ocultación del cuerpo es más laxa, no sé cómo será, pero será más laxa, y es lo que quieren hacer. La efectividad, no lo sé. También es verdad que esta última declaración, Sancho dice que tiene un testigo. Sí, apuntaba, ¿verdad? Apuntaba César algo. Sí, dice que tiene un testigo, no se sabe qué testigo, se cree que no se sabe si va a poder llegar al juicio, no se sabe nada. Pero es la primera vez, Armando, o estoy equivocada, la primera vez, ¿no?, que se habla de la primera vez de un testigo en la escena del crimen, ¿verdad? Sí, no. Y solo quería decir que, claro, ponernos en manos de un abogado tailandés que no sabemos ni lo que hace ni lo que está haciendo es muy complicado. Perdona, Carlos, no te en quería... En eso es en lo que dice, mantenías claro. Tú una posición quizá contraria, ¿no? Exactamente. A la idea de César, que la idea de César es compartida por muchos. Sí, puede ser. Curioso, está allí, sabe lo que se puede. Pero entiendo perfectamente lo que dices. Yo estaría más de acuerdo contigo, pero la opinión de César es la más popular. Oiga, lo normal es coger un abogado tailandés, que hasta donde sé, creo que es lo que ha terminado haciendo la familia. A ver, parece lo lógico que... En este caso que es penal, pero en otro que fuera mercantil o de familia o de cualquiera, cuando estás en una jurisdicción diferente a la tuya, lo normal es asesorarte por alguien que conoce esa jurisdicción. Eso parece. Otra cosa es que tú tengas, pues quizás un apoyo o que, puedan tener la familia más confianza en alguien que les explique o que les traslade cómo es el asunto legal. Aquí tenemos un problema, o él tiene un problema, y es que primero ha cambiado de versión sucesivas veces. No he perdido la cuenta, pero vamos, 4, 5, 6. Claro, eso en un procedimiento penal, Armando lo sabe bien, no es la mejor política, ¿verdad?, de defensa. O sea, no lo es. No se puede cambiar de versión constantemente, aunque sea falsa. Quiero decir, un acusado en un procedimiento penal tiene todo el derecho del mundo a mentir. Por lo menos en este país, ¿no? Es decir, es casi una obligación, o sea, debe mentir, eso no es punible, es preferible tener una mentira coherente que cambiar de versión cada semana, ¿no? Eso es un problema. Otro, que es evidente que hay pruebas que son incontestables. O sea, comprar herramientas compatibles con un descuartizamiento antes de descuartizar a alguien, pues ya, en fin, genera un poco de sospecha, ¿no? Pero eso estaba claro. Él en ningún momento niega que descuartizó el cadáver. Él lo que ahora intenta decir es que intentó defenderse. Otra cosa es que tenga capacidad. Muy, 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 muy rápido. Es que ir
a una declaración, Carlos, con un abogado, sea aquí o en la Conchinchina, donde sea, que te permita declarar que eres culpable de un asesinato sin tener una negociación previa, sin saber lo que hay, yo no, no me fío. No es lo mejor, no, no es lo mejor desde su punto de... Hablamos ahora de otro asunto con enjundia de la radicalización islámica. Dos detenidos en los registros de Olot, en Gerona, contra la radicalización islámica. El operativo, fruto de esta investigación conjunta entre los dos cuerpos, está dirigido por la Audiencia Nacional, que mantiene el secreto de las actuaciones. Eric Encinas, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Hombre, así es. Está en secreto, poco vamos a poder tirar de la cuerda, pero desde luego sí, saber impresiones del lugar y sobre todo del drama que significa la radicalización islámica, además dentro de nuestro país y al calor de nuestras instituciones y a veces de nuestro dinero. Así es. Hay que decir que Cataluña ha crecido estos últimos años la radicalización de algunos grupos y evidentemente tanto la inteligencia, ¿no?, que es la que se encarga sobre todo también de alertar a la Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra en este caso, es la que también está muy atenta, ¿no?, de esos focos de radicalización. Y esta operación que se ha saldado con dos detenidos en el centro de Olot, básicamente, o sea, en la capital de la Garrocha, y se ha desarrollado ahí fundamentalmente con dos detenidos y un tercero que también está investigado por ese proceso de radicalización al que muchos de estos radicales islamistas, antes de atentar, pues pasan por él, ¿no? En este caso lo que se descarta es que fuera una célula yihadista, pero sí que estaban en una fase de observar contenidos del Daesh. En fin, contenidos que atentan contra, que motivan a atentar para ellos contra Occidente, y por lo tanto no hay que olvidar además que estamos en una alerta de 4 sobre 5 con medidas excepcionales y una alerta por lo tanto antiterrorista fuerte, más por la guerra evidentemente de entre Palestina y entre la operación, ¿no?, que se está desarrollando contra Hamas por parte de Israel y que ha hecho que aumenten las posibilidades de que puedan haber atentados en Europa. Hay que recordar también que se están desarrollando estos meses también operaciones antiterroristas en España, más de lo habitual, y evidentemente lo que preocupa sobre todo es esos lobos solitarios, ¿no?, como podrían ser este tipo de perfiles, que además quiero puntualizar que son jóvenes, uno también es magrebí, uno de nacionalidad magrebí, por ejemplo, y son perfiles jóvenes y por lo tanto que son fáciles, ¿no?, de adoctrinar en ideas radicales, ¿no?, y por lo tanto les comen la cabeza, ¿no?, para que lleven a cabo atentados, incluso a veces, pues como se ha podido demostrar, incluso dándoles algún tipo de dinero, ¿no?, incluso motivándoles a atentar, ¿no? Por lo tanto, lo que hacen esas actuaciones policiales es evitar y los detienen antes de que lleguen a una fase mayor, ¿no? Pues eso es exactamente lo que ha ocurrido en Gerona, en la capital de la Garrocha. Como bien decía Enrique Encinas, han sido detenidos dos de estos jóvenes que también, subrayando las palabras de nuestro colaborador tan acertadas, son personas tremendamente vulnerables y naturalmente tremendamente fáciles de convencer. Y terrible Cataluña, el caldo de cultivo que está teniendo en este sentido en los últimos años, Enrique. Así es, bueno, claro, el hecho también de que yo creo que haya aumentado de manera masiva también la inmigración ilegal y que se hayan colado incluso terroristas por nuestras fronteras de manera ilegal, pues fomenta, ¿no? Fomenta que aumenten este tipo de operaciones antiterroristas y el peligro también real, ¿no?, de atentado terrorista. De hecho, este mes también se han detectado varias alarmas, ¿no?, de bomba en diferentes puntos de España, incluso el riesgo de un coche, ¿no?, que decían que supuestamente iba con un explosivo. Es decir, que quiero decir que España está recibiendo muchas alertas antiterroristas y por lo tanto la colaboración ciudadana es también muy importante y la colaboración evidentemente entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y la información, la que tú nos das, y yo te agradezco, Eric Encinas, muchas gracias. Un abrazo.
Un saludo, muy buenas noches. La verdad es que es un asunto altamente preocupante. Eric lo decía, ha habido una amenaza de bomba en la estación de Villalba, en Madrid, recientemente en la Sierra. El pasado viernes también dábamos la noticia, la policía buscaba a una persona que se dirigía con un coche, creo recordar, de color negro, con un individuo que parecía que podría portar un artefacto. Finalmente nosotros en El Mundo al Rojo nos ocupamos también de este asunto y también había una cierta intencionalidad en esa información, ¿no? Sí, bueno, es evidente que estamos, no olvidemos, en un estado de alerta terrorista nivel 4 de 5. Es evidente que el contexto internacional pues no ayuda a esto. Yo creo que de todas maneras que para un terrorista y para un fanático le da poco más o menos igual que haya un... Le puede venir bien, ¿no?, que haya un conflicto como el que se da ahora en Israel, en la Franja de Gaza, o que haya otra serie de cosas. Son un estado de radicalización que probablemente lo único que buscan es la oportunidad. Gracias a la efectiva actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la inteligencia española, europea, internacional, que protege todas estas cosas, pues no pasan más cosas. Pero sí hay una cosa que quisiera decir, y es que esto se da de una forma recurrente. Bien decía María José, pues que en Madrid hemos tenido algunos incidentes o algunas cuestiones en los últimos en los últimos días, efectivamente. En el metro también, que lo había olvidado. Pero en Cataluña se da con Madrid. ¿Por qué se da tanto en Cataluña, ¿no? ¿Por qué tenemos? Pues porque quizás ha habido una política fomentada por la, no me duelen prendas en decirlo, ¿no? Fomentada por la Generalitat de, en fin, generar un espacio no de integración, pero sí de, en fin, de colaboración. Se han dado muchas ayudas, se dan muchas ayudas, en fin, venga, se ha sido muy tolerante con las cosas, sin generar ninguna integración. Claro, ¿cómo van a integrar a alguien que viene del Sahel si no se integra a alguien que llega de Galicia o de Andalucía o de Castilla? En fin, es complicado, ¿no? Y eso, ¿qué produce? Pues lo que se ha producido en las Vandelines, en Francia, en París, núcleos cerrados en los que ni siquiera ya la policía puede entrar y que gestionan pues su propio radicalismo de una forma evidente. Y por eso en Francia también han ocurrido las cosas que han ocurrido. ¿Corremos el peligro de seguir los pasos de Francia? Yo creo que totalmente. Y además de incluso personas que estén nacionalizadas, como pasa allí, hijos de, yo creo. ¿No os acordáis cuando la preocupación de España era el barrio del Príncipe? En Ceuta, en Melilla, en Ceuta. Se hizo hasta una serie de televisión que no podía entrar el barrio como punto de partida. Eso no es nada, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, a lo que hay en Barcelona. Se ha querido integrar, se ha querido hacer una integración, se han ido allí y hay verdadero, yo creo que ya hay verdaderos guetos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que aquí ya la policía empieza a tener problemas para pasar. Sí. Yo creo que es así, es decir, porque ese esfuerzo que con otros colectivos inmigrantes maravillosos, estupendos, que nos enriquecen a todos, no ha pasado. ¿Por qué se produce allí? Porque buscas a un colectivo al que le intentas que se encuentre cómodo y que además, hombre, si luego además pues pueden votar en el ayuntamiento, tú les das, les generas, pero que no se mezclen con nosotros. Es el sistema de la Valier francesa. Somos todos juntos, pero vosotros aquí y nosotros allí. Mi pregunta es, ¿ellos allí se quieren juntar? No, ellos tampoco. Integrar. Ellos tampoco, pero ¿por qué van a quererse integrar? Si tú les das la facilidad de que ellos generen su propio espacio, sus propias leyes, sus propias normas, y que el Estado no tenga allí... Muchos a eso lo llaman respeto, ¿no? Sí. Respetamos. Sí, pero... Y al final, el respeto, de esos barros... Estos lodos o al revés. Yo creo que hay policía, la policía tiene dificultades, tiene en estos problemas momentos. Y yo creo que es un poco lo que digo. Y por eso sucede lo que sucede, claro, hay cosas que por muy eficaces que sean, que lo son, pues no llegan, ¿no? Y pueden generar pues problemas que esperemos no lleguen, pero que es un riesgo. Pues en Vitoria, algunos desalmados, dos para más señas, con 30 y con 31 años, pues han robado a un pobre anciano la nada despreciable cantidad de 100.000 euros. Los hechos comenzaron en 2021 y desde entonces la presunta autora hizo numerosas extracciones, todas ellas en cajeros automáticos y pagos de hoteles con la tarjeta bancaria de la víctima. Han sido detenidos por la Ertzaintza en Vitoria
y el dinero que han sustraído en total son 100.000 euros, pero oigan, el dinero es dinero en relación con lo que significa, ¿no les parece? Bueno, pues es que este anciano era el único que tenía, que no es poco, y le han dejado sin los ahorros de su vida. Ahora les voy a dar más datos, pero al parecer se ha ido creando una corriente de confianza entre estas personas a las cuales el anciano le prestaba un poquito de dinero. Se ha ido generando, hasta pues se estima esta cantidad de dinero que le han sustraído, ronda los 100.000 euros. La autora tiene 31 años y el cómplice tiene 30, o viceversa, porque he leído varias informaciones, pero bueno, par desalmados. Yo creo que estos son uno de los delitos que a los que nos dedicamos al derecho penal más nos duelen, incluidos los jueces. Todo lo que robo con violencia, porque no olvidemos que están utilizando tarjeta. La tarjeta es un robo, no es un hurto. Y más cuando es a una persona desprotegida, mayor, que la estás engañando. A mí particularmente es una de las cosas que más duelen y que más se deberían de penar. Y les engañan, acelerando un poco la argumentación para nuestros telespectadores, sí. Porque le piden, en esta relación de confianza, es que le pide dinero para comer. Sí, bueno, es que son delitos que repugnan. Evidentemente, robar está mal, hurtar está mal, en fin, todo. Pero cuando se incrementa ese ilícito, esa actividad antisocial con el abuso de quien no puede defenderse, un menor o un mayor, no puede provocar más que repulsa, porque ¿cómo se imagina si fuera tu padre, si fuera tu madre, en fin, una situación, en fin, como la de muchos mayores, o si fuera, en fin, un menor que pasa por la calle y que no tiene tarjeta de crédito, pero bueno, todo eso tiene que provocar la más enorme repulsa. Son gente desalmada, ¿no? Es decir, no puedo decir, claro, sí. Que yo. Sin duda. De todas maneras, este tipo de delitos, además, son, para que lo entienda el público, cuando a ti te roban por SMS, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, te dejan, pero cuando te han quitado el dinero, cuando es un robo, cuando te han amenazado con un cuchillo, tú te quedas desprotegido, tú te quedas con la cabeza como con miedo. No te atreves a salir a la calle. Y eso en una persona de mayor es más agravante. No, porque creen que la sociedad, después de haber aportado durante toda su vida mucho a la sociedad, con su trabajo, con su esfuerzo, pues la sociedad no le ha protegido, la ha dejado desvalido, y eso es una sensación que no debería tener que sufrir nadie, ¿no? No, es tremendo que todo esto tenga que ver con alguien que además va realizando como diferentes encuentros fortuitos, ¿no? Con este anciano, primero te pido dinero para comer, ahora me encuentro de manera fortuita y al final terminan amenazándole. Y efectivamente, que además, si fuera un hecho que realmente obedece, digamos, a una necesidad, es decir, no sé, mi hijo enfermo necesita medicinas, he encontrado a esta tal, necesito, me van a desalojar de mi casa y tengo. No, es que estamos hablando de pura fiesta, claro, eso es tremendo, ¿no? Absolutamente despreciable. Como aquel programa de los ancestros de la televisión, Tacita, Tacita, estos desaprensivos dejaron a ese anciano sin dinero. La relación duró 2 años. En 2 años, 100.000 euros. Vayan haciendo la cuenta. Hacemos un alto en el camino, pero les voy a dar una buena recomendación para todas aquellas personas que, inevitablemente, hay que beber con moderación, pero oye, un día, una copita de más. Les quiero hablar de Staff Detox, porque si has tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, si has terminado cansado con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhouse llega la solución, llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhouse.es.
nos adentramos en la recta final y todavía tenemos aquí mucha, pero que mucha tela que cortar, no crean. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional, con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Pues después de los desalmados que han dejado a un pobre anciano sin sus ahorros 100.000 euros en 2 años, además con esa trama terrible de pedirle dinero
para comer en la calle, que qué brutal. Vamos a seguir con estafas. Esta estafa es por SMS y los afectados lo son solo de una entidad bancaria. Han desarticulado la policía una red de estafas bancarias por SMS con ramificaciones en 9 provincias, además de Zamora y en Barcelona. La investigación de la Guardia Civil en esta operación se ha desarrollado en Tarragona, Madrid, Granada, Valencia, Huelva, Gerona y Albacete, donde se han localizado a los implicados. Los afectados son todos clientes de la misma entidad financiera del ámbito nacional, a los que les llegaban mensajes de texto al móvil que simulaban proceder de su banco, en los que les informaban de una supuesta operación fraudulenta y les indicaban un enlace para solucionarlo que les llevaba a una web con apariencia de ser la de su entidad bancaria. Les iré aportando mayor información por aquí nuevamente con Alfredo Perdiguero, creo recordar que era ayer. No, me dicen el equipo que no fue Alfredo Perdiguero. Sí, fue Alfredo Perdiguero quien ayer nos contaba que los malos han tenido que idear nuevas formas de estafarnos porque los anteriores, los antiguos, que es una derivada de estos, pues ya no nos los tragamos. Esto es lo que nos contaba ayer Alfredo Perdiguero. Pues ya ven que nos lo seguimos tragando, señores. La misma estafa de pinche usted, bueno, un enlace. No, José, si todavía, ojo con esto, ¿eh? Si todavía hay tocomocho. También lo decía ayer Alfredo Perdiguero. Hay gente que pierde dinero en un trilero en la calle, que es un juego egipcio que tiene 3.000 años. Los trileros, sí. Sí, ¿no? Los trileros de la bonita. Y todavía hay gente que le engañan el tocomocho, la estampita. Y es decir, esto que parece que nos recuerda a esas películas de los años 40 o 50, o los propios. Está en la condición humana, ¿no? Probablemente, esas cosas y te dejas. Y claro, la tecnología permite que quien no es muy ducho en ella, pues se la puedan colar. Pues quiero alertarles porque este programa, como siempre les digo, además de información, tiene una profunda vocación de servicio público. Les he contado más o menos de qué iba esta película, que no es nueva. Es la de pinche usted en el enlace. Pues fíjense, de esta forma, cuando la entidad bancaria les mandaba el SMS, y esto que ya le hemos contado desde aquí, desde otros medios, y tenían que pinchar un enlace, y de este enlace se iban a una web. Bueno, nosotros hemos hablado de algunos casos aquí que eran en concreto del Banco de Santander, y es que era la misma web del mismo banco, o sea, una cosa brutal. Bueno, pues en este caso, de esta forma, los implicados se hacían con los datos del usuario y su contraseña, aunque fíjense ustedes, posteriormente, para verificar las operaciones fraudulentas, agárrense los machos, les ofrecían unas llamadas telefónicas simulando que eran del banco y entonces les pedían el código con el que completaban la transferencia. Ojo, de esta forma la mayor parte de las víctimas le sustrajeron de sus cuentas bancarias 3.000 euros mediante una transferencia bancaria y 2 operaciones de Bizum de 500 euros cada una. 2.000 la transferencia bancaria y 200 2 operaciones de Bizum. Yo no lo sé exactamente, antes sí, y yo creo que ahora también, posiblemente el responsable sea el banco, quiero decir. Ese dinero que le han estafado a la persona, a estas personas, sí, son posiblemente se lo tengan que devolver, ¿vale? No sé si se lo devolverán o no, no sé lo que tardarán, pero posiblemente... Más que devolverlo, probablemente es el tiempo que tarden. Que tarden, pero se lo deberían de devolver, ¿vale? Porque el responsable, cuando hay una estafa bancaria, es el banco. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, yo estoy con Carlos. Y además ha habido quejas, porque como no nos hacen caso de nada, no estamos preparados, nuestra gente mayor no está preparada para ir al cajero, meter no sé cuánto dinero, para meterte en internet. Yo que soy más joven que muchas de las personas que van, hay veces que me cuesta.
Pues no importa, no importa, no importa. Esto es así para ahorrarse dinero, porque se están quitando bancos, y eso al único que le interesa es a la entidad bancaria. Y si tú sabes o no sabes, da igual. Da igual. En cualquier caso, esta idea, ¿no?, de pinchar un enlace se ha integrado en nuestras vidas, por eso llamamos la atención aquí. Bueno, pues los bancos no estando totalmente de acuerdo, desde luego, Armando, con lo que comentas, con estas personas mayores que no se saben manejar muy bien. Bueno, y ha habido denuncias, incluso una corriente muy interesante de alguien que les ha hecho incluso a unas entidades bancarias pues recular y ofrecer un servicio al mayor como Dios manda. Pero bueno, esto es otra historia. Y fíjense ustedes que en esta investigación han salido más de 200 operaciones fraudulentas. Y ojo al dato, porque esta también es buena. Al parecer, el común denominador es que se realizaba de noche, en horario nocturno. ¿Por qué? Pues para que no se pudiera llamar y cotejar con información al cliente, según los datos que manejo. Esto, vamos, aquí yo creo que tenemos que hacer en ese sentido de servicio público que tiene este programa, también, bueno, pues dar un toque de atención a las entidades bancarias. Las entidades bancarias, si te tienen que pasar un recibo a las 3 de la mañana de un domingo, te lo pasan. O sea, pero tú te vas a la cama el sábado por la noche y te levantas, miras tu cuenta y te han cargado el recibo correspondiente. Pero si tú quieres llamar a la entidad bancaria porque has tenido un problema, una transacción que no reconoces, desde el viernes hasta el lunes, no hay servicio telefónico. Carlos, tampoco, claro, se quedan tampoco con el dinero, claro, hasta el lunes. Claro, y entonces dices, hombre, aquí algo falla, ¿no? O sea, si usted es tan eficiente y todo lo digital es tan eficiente, sobre todo para cobrarme, oiga, sea tan eficiente y tenga usted un servicio 24 horas, para que alguien que a las 3 de la mañana detecta que ha tenido un incidente, una incidencia en su cuenta, pueda resolverlo. No, seguramente, pues no, cuidado, no vayamos a confundir a los telespectadores, Capa. Quizá, Carlos, quizá ese no sea el problema. Yo supongo que los bancos tienen un teléfono, no estoy imaginando demasiado. Ojalá tuviera, por en eso cualquier lo digo, caso, ojalá. Lo que yo quiero decir es que los malos, los cacos, enviaban estos enlaces, intentaban arrollar a las víctimas en horario nocturno, porque parece ser que les resulta más fácil, claro, por no tener más cerca, digo, la comprobación, no la denuncia, que supongo que una cosa es intentar comprobar con tu banco algo en horario comercial y otra cosa es tener una urgencia en el que el banco te lo tiene que solucionar. No, pero no te lo soluciona. Esto es cosecha mía, ¿eh? María José, no te lo soluciona. Tú tienes un problema, alguien, has pinchado un enlace incorrecto, en fin, el único culpable del delito es el que delinque, ¿eh? La pobre víctima, eso por delante. Pero y tú el domingo por la mañana ves que de tu cuenta faltan 500 euros. Bueno, tú llamas al domingo a supuestamente el teléfono de atención al cliente de tu banco y tu banco te dice que no es horario de atención, que llames el lunes. Eso no puede ser. Las tarjetas sí te atienden, pero sí, yo sí que sí, quiero, diciendo eso, que el culpable es el que delinque, ni el banco ni la víctima, lógicamente. No, ni el banco ni la víctima. Lo más que el banco está obligado, te devuelve el dinero, sí, porque sí, no, claro, quiere problema. No es que te lo tenga que devolver, te lo devuelve. O sea, estas personas les van a devolver los 3.000 euros. Se lo deberían tardarán, pero bueno. Tengan cuidado, amigos, que estamos en época de mucha compra online. Tú sabes la mala fama que se le da a un banco con estas cosas. Sí quiero decir una cosa muy rápida. Se les ha acusado de organización criminal y estafa, ¿vale? Tenemos en el despacho varias contra organizaciones criminales. Y lo normal es que en este tipo, lo que no sé es cómo lo hacen desde España, porque lo normal es que lo hagan desde Suiza, desde Tailandia, desde no sé qué, o Singapur, porque ahora cógelos. Entonces, que lo cojan aquí en España, pues a ver, que lo hagan aquí en España. Os queréis reír. Sí, claro. Y los telespectadores también. Pues reíros, porque resulta que el grupo criminal que podemos, que efectivamente, como tú bien has dicho, podemos imaginar que eran personas muy sesudas, pues los tíos no tenían ni idea de informática. De hecho, se habían hecho con algunos programas informáticos para cometer esta estafa, comprándolos en grupos de Telegram.
¿eh? ¿Qué? ¿Cómo se les queda la...? Imagínense lo que hay detrás de este grupo. A ver, la Guardia Civil dice, bromas aparte, estamos en época de muchísimas, de realizar muchas compras online. Dice la policía, en parte que ha comunicado y que yo quiero trasladarle a todos ustedes, importante ver cuando vayan a efectuar esa compra para que no les pase lo que a estas personas y a tantas otras, ver que la transacción se realiza a través de una página segura, con el candadito, ¿de acuerdo? Ese candado que aparece en su navegador, ténganlo en cuenta. Comprobar que se trata de la web del comercio, ¿de acuerdo? Que no tiene, ojo, no vaya a ser que a veces simplemente lo hacen variar un poco el logotipo, o lo hacen variar una letra, ¿de acuerdo? Confirmen que si es Pepito Pérez, es Pepito Pérez, no Pepito Vérez, ¿de acuerdo? Y desconfiar de los chollos, ¿vale? Son algunas de las recomendaciones que ha realizado la Guardia Civil sobre este tipo de estafas y, insisto, de manera muy especial en estos tiempos en los que las compras online se han disparado. Vamos a cambiar de asunto porque nos vamos con el 40 aniversario de un crimen brutal, el cuádruple crimen de Ogaravelo. 40 años de un sangriento suceso que recuerda a asbestas. Todo sucedió en Gomesende, una pequeña y tranquila aldea del municipio lucense de Pol, cuando se tiñó de rojo en uno de los crímenes más cruentos de la crónica negra gallega. Marcelino Ares Rielo segó la vida de 4 vecinos, caray, que habían ido a cortar robles. Sí, a cortar robles. Y a partir de ahí se desencadena este pasaje para la historia tan terrible, tan sangriento. Ahora les voy a dar más datos sobre quién era este personaje. Todo tiene además, parece un thriller. Tiene lugar en una noche muy fría, lluviosa, un mes de noviembre, corría el año 1983, porque, como saben, se cumple, como les he dicho, el 40 aniversario. Sí, bueno, es esa crónica negra, ¿no?, que siempre decimos la España negra. Bueno, en fin, estos casos lamentablemente se dan en España, en Portugal, en Alemania y en Francia. Quiero decir, la verdad es que el género humano pues tiene estas cosas, ¿no? Es verdad que hay una cierta concentración de este tipo de eventos en el ámbito rural, pues probablemente por la propia idiosincrasia, ¿no?, de ese tipo de vida, ¿no?, y de conocimiento. Este ha sido un caso terrible, ha habido otros, aquellos pobres chavales en Salamanca hace un poco menos, pero bueno, ya hace unos años que fueron tiroteados por saltar una finca para darle unos capotazos a unas vaquillas, o bueno, o otros muchos casos que nos vienen a la memoria. Son elementos terribles, y en todo caso yo en estos momentos siempre me acuerdo de las familias, ¿no?, de las víctimas y de esas heridas que muchas veces pasan de generación en generación, ¿no? Vamos a seguir, vamos a retomar el caso que nos ocupa, este con el que vamos a cerrar el programa. Ares Rielo, que así es el nombre de esta persona que ha pasado a engrosar las páginas de la crónica negra como uno de los personajes más sanguinarios de esta crónica de sucesos. Había nacido en 1935 en Ochao do Pousadoiro, lo he dicho bien, Pousadoiro, perdón, en Ribeira de Piquín, y después de una etapa residiendo en Madrid, donde se refugió después de salir de prisión y donde falleció hace ya algunos años, se asentó en Gomesende, regentó allí, que es donde sucedieron los hechos, un conocido establecimiento hotelero en la localidad vecina de Meira, que acabó siendo pasto de las llamas. Al parecer, las desavenencias que acabaron con el reguero de sangre tuvieron su origen en la concentración parcelaria llevada a cabo por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, un organismo activo entre el 71 y el 95, este crimen se comenté antes, que le adjudicó, fíjense, provisionalmente un terreno que había pertenecido a José Díaz Folgueira, conocido como O Maxistro.
Bueno, de estos, además, desde la parte del derecho, ¿con qué no os habéis encontrado los abogados, no? Sí. O sea, por unas lindes, vamos. Bueno, por unas lindes y por menos, porque me has pisado el pie. Porque me has pisado el pie, ¿cuántas veces vamos...? No, me refería en este caso, que es un problema, cuatro muertos, sangriento por unas lindes. Claro, pero que yo quiero decir que por cualquier cosa te ves en un procedimiento penal. A este señor le condenaron, me parece, que a 50 años, en 1998 ya disfrutaba del tercer grado. No se entiende por qué. Por eso hago un poquito de hincapié. Y en 2003 estaba libre. Le pusieron en libertad. Se llevó por delante a cuatro o cinco personas. Cuatro personas. Y bueno, yo creo que le dieron muy pronto el tercer grado, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, como todos sabemos, el objeto de la pena en nuestro derecho es la rehabilitación y, por lo tanto, esa pena, aunque la ley de prisión o la modificación del Código Penal, la prisión permanente revisable, digamos que ha ampliado un poco, lo cierto es que, pues es así, es poco o mucho 20 años de cárcel. No podemos hacer otra cosa en nuestro derecho, por muchas veces que, digamos, son casos que escuecen, ¿no? Realmente. Él hablaba de un arrebato, ¿no? Él se arrepintió, naturalmente, y habla de un arrebato, que le pasó algo que le llenó de indignación. Claro, pero ten en cuenta que esos arrepentimientos y tal, es muy posible que esté el abogado al lado. Y los abogados, pues sabemos lo que hay que decir. Por muy duro que sea el caso, te tienes que arrepentir. Y tienes que dar, y tienes que no sé qué, y tienes que no sé cuánto. Y eso es así, Carlos, y tú lo sabes, ¿no? Sí, entonces, lo que se arrepintió, pues sí. El móvil, amigos, unos Robles. O Masistro, que es la otra de las víctimas, de 67 años, acudió junto a su hijo de 28 años en aquel momento hasta la finca de Ocastro, acompañado por su cuñado de 55 años y por el maderista, que se llamaba Cándido Llanes, de 53, y un hijo de este, de 24 años. Ahí están todos los personajes. Su propósito, por eso yo les decía que el móvil, unos robles, era cortar cuatro robles. Vi desde aquí, en referencia a una ventana de la vivienda, esto es una declaración, cómo caía el último árbol, y salí con una pistola de fogueo, pero decidí volver a por la escopeta de verdad, contaba Ucarabelo 20 años después sobre lo que ocurrió aquella negra mañana en la que aseguraba que lo habían amenazado con armas y que tuvo que disparar sin saber hacia dónde a cuatro de los cinco hombres en defensa propia. Sin embargo, ese relato exculpatorio, desde luego, no justifica para nada la brutalidad de esta situación. Es fácil, ¿verdad?, imaginar. Y además, fui con una pistola de fogueo, pero me di la vuelta, bueno, pues a buscar otra. Para disparar a ciegas. Qué puntería el señor, ¿verdad? Sí, 4 de 5, vamos, para disparar a ciegas durante la noche. No se lo creerían mucho y por eso le condenaron. ¿Sabes? Entonces, bueno, una cosa es lo que se declara y lo que se dice, y luego están los hechos, están las pruebas, que es la base, y está algo que la gente no se da cuenta y que para mí es lo más importante, o muy, no lo más, pero lo más, pero una de las cosas más importantes, que son las diligencias de investigación, las diligencias previas. Ahí es donde muchas veces se puede ganar o perder un caso. Estoy de acuerdo. Pues decía Carlos Capa, que menuda, ironizando, poniendo un poco de humor, pues que vaya puntería, ¿no? Hombre, en realidad solamente dejó vivo uno. Por eso digo que de 5-4... Y, y parece ser que se encasquilló, está bien dicho, la... Sí, está bien dicho. Sí, lo que es 5 de 5. La bala. Y él para tirar a lo tonto. Claro, y él salió corriendo para guarecerse en un camión, en lo que es la cabina del camión, curiosamente, donde pensaban luego trasladar las maderas de la discordia. Sin embargo, la persona que asesinó a estas personas dijo que le había perdonado la vida.
Bueno, el derecho de defensa es así, ¿no? Claro. Es decir, todo acusado tiene todo el derecho a exponer lo que crea en su defensa, aunque sea mentira, ¿no? Pero hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Y tiene razón, mucha razón, Carlos, que la gente no lo sabe. Un acusado, un imputado, un investigado ahora, tiene derecho a mentir. La gente cuando le dice no, es que tiene derecho a mentir, no se lo cree. El que no tiene casi, derecho casi es la obligación, casi, claro, por defenderse. No, yo cuando llego digo no has hecho nada. Más cosas interesantes acerca de este caso. Este hombre, pues como bien decía Armando, había terminado con sus huesos en la cárcel. Había sido condenado a 53 años, a pesar de que apenas había cumplido 13 años. Su puesta en libertad y también las primeras salidas de la cárcel, la verdad es que provocó un gran revuelo en la sociedad de aquel momento. Pero más datos interesantes antes de finalizar. Este hombre, que no tenía el graduado escolar, sabría escribir de aquella manera, utilizó el tiempo. No quiero decir que una persona que no tenga graduado escolar no sepa escribir. Lo que quiero decir es que, según cuentan las crónicas, este hombre no tenía graduado escolar y la verdad es que tenía poca destreza, de acuerdo con el arte escrito. A pesar de ello, él escribió sus memorias en la cárcel. Y además se las autoeditó. Es más, pidió un crédito, creo que de 1.000, esperen que no les quiero mentir, de 12.000 euros, que visto esto ahora con el paso del tiempo, qué autoedición más cara me parece a mí, 12.000 euros, ¿verdad? Pero bueno, no juzguemos el pasado con los ojos del presente. Estas cerca de 400 páginas contaba su realidad, unas memorias, y esto es importante, señores, repletas de alusiones personales y con críticas hacia numerosas personas. Entre ellas, su abogado, su mujer y el fiscal. Bueno, normal, ¿no? Quiero decir, si le han condenado a 25 años, no sé cuánto fue, o 30 años, 50 años. 53. 53 años, aunque haya cumplido por la efectos de la aplicación de la ley penal, los que haya cumplido 20 o 20 y algo, pues no, pues oye, ¿por qué no te vas a dar el gusto de atacar a tu abogado, al fiscal, al juez, incluso a la secretaria del juzgado y al guardia civil que te llevó? Claro, o sea, tienes el perfecto derecho a desahogar tu ira. En el momento que has saldado tu pena, tú ya... No, y eres limpio, ¿verdad? Estás limpio. Estás limpio. Ahora aquí, perdón, manejo, se me da una puntualización. Claro, por supuesto. Digo que vaya a ser... con tanta fortuna en la vida. No sabe disparar, dispara a ciegas y mata 5 de 4 porque se le encasquilla el arma, y no sabe escribir, escribe un libro de 400 páginas y luego encima lo edita. Y monta un negocio y se forra. Quiero decir, curioso, ¿no? Y además se hicieron un documental que grabaron, si no recuerdo mal, en 2005, y que digo yo, que claro, con este argumento, quién sabe si pronto no veremos una película. Películas tremendas las que les hemos contado. Y es que la vida a veces parece eso, ¿verdad? Una película. La realidad, este programa demuestra cada día que supera a la ficción. Armando, muchísimas gracias. Carlos, un enorme placer. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos. Gracias a todos ustedes por seguirnos cada día. Y permítanme que, como siempre les digo, si no les dejamos dormir, al menos les vamos a hacer soñar. Acompáñenme, porque les llevo al corazón de la Costa del Sol, hasta el Hotel Las Dunas, en un lugar mágico, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Buenas noches. A ver si mañana me he recuperado de mi gripazo. Gracias. Buenas noches.